esta del viernes noche, en la que es primera entrega del Premio Europeo a la Calidad Empresarial 2019 en nuestra ciudad, en La Bella, que concede la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Mi nombre es Concha Montes, aunque periodista, aunque me conocen alguno de ustedes, creo que sí, que asienten. Es para mí un honor ponerles cara a Nabil, buenas noches, poder presentar un acto tan solemne y prestigiado como el de esta ocasión. Primero de todo, darles la bienvenida a la asociación, que desde su creación ha trabajado por reconocer, desarrollar y promover los mecanismos que ustedes saben mucho de lo que les hablo. Esos mecanismos que emplean las compañías y los profesionales de nuestro país para fomentar un buen desarrollo empresarial dentro del marco europeo. La asociación, que está siempre en continua evolución y atenta a la vanguardia, a las tendencias económicas y a la excelencia de las compañías españolas, ha creado el primer Premio Europeo de Calidad Empresarial como una herramienta para estimular la puesta en marcha de esos planes de calidad total en las empresas de los que ustedes son un clarísimo ejemplo. Y es que en este concepto de calidad y excelencia lleva muchos años sirviendo de valor de diferenciación, pues en el actual mercado en el que se ahorran costes con cada detalle y ustedes llegan a gestionar la compra de cualquier producto o servicio, lo hacen ustedes mismamente. Existe esa competitividad difícil de superar, pero no imposible. Difícil, pero no imposible, porque la calidad siempre está ahí. Dicho esto, antes de comenzar la entrega, tengo que excusar públicamente a nuestro presidente, que es el señor don José Luis Barceló, editor y director del Mundo Financiero, que por motivos estrictamente personales, motivos de fuerza mayor, no ha podido acompañarnos esta vez. Les transmito su más sincera enhorabuena. A él le hubiera encantado poder acompañarles aquí esta noche en Marbella. Le vamos a permitir que eso sí les lea unas palabras que nos ha transmitido. Quiere compartirlas con todos ustedes. Y no quería dejar pasar la oportunidad, como digo, de compartirlas en esta velada. Don José Luis Barceló, se dirige a ustedes. Como presidente de la asociación, me enorgullece decir que nuestro propósito es crear futuro para las empresas españolas, entendiendo futuro en términos positivos y sostenibles para este 2019 y muchos años más que están por llegar. Me consta que todos ustedes han trabajado y luchado por la calidad y la excelencia profesional. Esta noche queremos celebrar la calidad total que caracteriza a todas y cada una de sus empresas, porque todos ustedes han trabajado en este concepto pensando en el cliente y finalmente en su satisfacción, en lograr resultados que sean verdaderamente competitivos, en liderar su mercado, en mejorar esos procesos que son indiscutiblemente necesarios si queremos ser empresas de vanguardia, de I+D+I, y en actuar, no lo olvidemos, éticamente en cada una de las decisiones, tanto con la sociedad en el apartado de responsabilidad social corporativa como con el medio ambiente. Por todo esto, les transmito mi admiración por su trayectoria y felicitación por su galardón. Son palabras de don José Luis Barceló, editor y máximo responsable, es el editor de la publicación El Mundo Financiero. Contado esto, el Consejo
de la asociación ha determinado o ha acordado, vamos a dejarlo. Vamos a hacer un interim porque quiero que sea una sorpresa. Después de este inciso, con el mensaje que nos presente José Luis, tengo el placer de presentar a quien esta noche será el encargado de hacerles entrega a todos y cada uno de ustedes de este premio. Es un compañero de profesión. Yo tengo un personal y especial cariño y para mí sí que es un honor poder compartir esta velada y esta presentación, modesta presentación, pero que contigo se engrandece. José Luis, después de tanto tiempo siendo compañeros, por fin voy a poder presentar, eso que es un hito para mi historia personal, una velada con don José Luis Yagüe, que es el decano de los periodistas de Marbella y la Costa del Sol, que esta noche nos acompaña y que quiere dirigirles unas palabras. José Luis, por favor, sube el estado conmigo. Yo no sé si debo confesar tu edad. ¿Tú me das permiso, José Luis? Es un orgullo poder. José Luis Yagüe, el decano de los periodistas de Marbella, es el padre y la madre de los periodistas. Gracias por tus palabras. Magnífico. José Luis tiene 84 saludables años y eso merece otro aplauso. Antes de que sigas, porque eso merece un reconocimiento. Ya, el consejo de la asociación ha acordado, yo lo transmito, concederte la medalla de oro al mérito del trabajo como consejero de honor de nuestra asociación. Insignia de oro que me vas a permitir, sí que es para mí. Esto lo he visto yo hacer en otros eventos y celebraciones y sale la primera. Yo espero que después de verlo tanto me salga a la primera. Fundamos un periódico, el diario Área, y ahí hemos estado escribiendo
artículos de opinión, pues yo que sé, año y año y año, defendiendo el campo de Gibraltar, que es una tierra muy entrañable y muy querida. Y bueno, pues esa es un poco mi historial. Si alguien tiene interés, pues va a tener que recurrir a Google. ¿No? Muchas gracias. Siempre a donde sea. Gracias, José Luis. La verdad es que somos, nos queremos mucho, pero no es que coincidimos ni en actos públicos de cuando ella va a trabajar y yo también, o iba, y bueno, sigo trabajando y sigo haciendo cosas, y aquí tengo mi papel para escribir las notas. Mejor así. Para hacer el reportaje. Mejor así, mejor así. No me pides a todo que sí que te cansarás. Ah, vale, vale. Ah. Este reconocimiento que hoy van a recibir es el resultado de la gestión que han desempeñado ustedes hasta conseguir alcanzar las expectativas de los clientes para poder satisfacerlas al máximo e incluso superarlas, a la vez que introducen en sus organizaciones continuas mejoras para superar las expectativas de quienes confían en ustedes, en sus firmas. Ahora sí es el momento, junto con José Luis de Agüe, de iniciar con la entrega, arrancar con la entrega de los galardones. Y para hacerlo más dinámico, que no sea una presentación tediosa, pasaremos inmediatamente luego a la cena. Les ruego que se vayan acercando al escenario en cuanto sean nombrados. Y eso sí, no corran con el premio a sentarse con sus compañeros de mesa, porque nos gustaría testimoniar con unas instantáneas, con la cámara de televisión, recoger ese instante en el que ustedes recogen su premio. Finalmente, sí que les voy a llamar para que lo tengan a mano y nos volvamos a hacer, ¿qué te parece? Una foto de familia, José Luis. Obligado para la tribuna, para mi periódico, ideal. Y les va a sacar también maravilloso en la tribuna. Bueno, pues vamos allá, vamos a comenzar la entrega del Premio Europeo a la Calidad Empresarial. Es un placer para mí, porque es todo un referente local, provincial, autonómico, nacional, internacional. Es uno de los grandes nombres del sector. De Agosh Marbella, Global Hospitality Education, escuela de formación hotelera, referencia, como digo, internacionalmente afiliada a la Organización Mundial del Turismo, que destaca por ser una de las tres instituciones educativas más reconocidas por el sector hotelero global. Su modelo de enseñanza apuesta por una filosofía propia basada en la creación de una industria de personas para personas, donde el talento, la multiculturalidad, la ética, la globalidad, el emprendimiento y la capacidad de innovación son la llave para conciliar el desarrollo y la sostenibilidad de esta industria. Recoge el galardón su CEO, director general de la Agosh Marbella, el señor don Carlos Díez de la Mastra. En toda Andalucía, teniendo una marcada tendencia expansionista, destaca en su gremio por el trato personalizado, transparente y de alta calidad. Recoge el premio su director, el señor don Javier Ramírez Pacheco. Asesoría a Fico Gestión, ubicada en pleno centro de Marbella, que se ha reconocido
con más de 25 años de experiencia, presta servicios a empresas y profesionales de asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico y de administración de fincas, así como gestiones administrativas de tráfico, registro, notaría, extranjería y asuntos generales. Recoge el premio su director, el señor don Ernesto García Navarro. Felicitaciones. ¿Y anda aquí? ¿Aquí? Un poquito aquí, por favor. Vale. Os diré comentar antes haberles seguido la palabra, por si querían dedicarles a alguien el premio. Luego podemos resarcirnos con los dos anteriores, Ernesto, si quieres dedicarme unas palabras. Pues nada, agradecer el reconocimiento a nuestra empresa y la dedicación que le hemos dedicado durante a todos los clientes durante estos 25 años y dar las gracias por el evento y por el reconocimiento a todos ustedes. Muchísimas gracias. Empresa de diversificación integral de Andévalo, Sociedad Limitada. Es una empresa pública sin ánimo de lucro con sede en el Andévalo onubense, Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva, cuyo objeto social prioriza aquellas actividades enmarcadas en la prestación de servicios sociales. ¡Qué bonito! Su visión es ser considerada como una empresa de referencia a nivel autonómico y nacional por ofrecer servicios orientados hacia la innovación, la gestión del cambio, la gestión del conocimiento y, sobre todo, el compromiso. Recoge el premio su directora económica financiera, la señora doña María José Domínguez Limón. Sin ánimo de lucro y en el que el esfuerzo de todos los trabajadores y de todos los implicados en ello, que son nuestros alcaldes de nuestra zona, han apostado por esto y la verdad es que lo hacemos con mucho cariño y con nuestros clientes, que son los mayores, las personas dependientes que más nos necesitan. Continuamos con la entrega de galardones. Te he visto, empresa pionera especializada en asesoría de imagen personal y formación, que ha introducido la figura del personal shopper en la Costa del Sol, ofreciendo este servicio a empresas, centros comerciales, particulares y también, como bien sabemos, medios de comunicación. Cabe destacar que en el año pasado, en 2018, de la experiencia de entrevista nació Oncobelleza, proyecto que da respuesta a pacientes oncológicos en materias tan diversas como el cuidado de la piel y la estética antes, durante y después de los tratamientos oncológicos. Recoge el premio la directora de Previsto, ya tenemos con nosotros la señora doña Raquel Alcocil, empresaria de Magdalena, referente en el sector de la asesoría de imagen. ¡Felicidades! Que ha sido muy desconocida,
porque empecé en el 2005 y bueno, pues he intentado introducir la Costa del Sol. Y luego, por otro lado, en el 2018, tras un diagnóstico de cáncer de mama, pues mi vida dio un giro y entonces tuve muchos planteamientos, tanto personales como profesionales, teniendo en cuenta la experiencia que había vivido personal como la experiencia como asesora de imagen, pues como no podía ser de otra manera, nació el proyecto de mi vida, Oncobelleza, que es una tienda online de productos dermocosméticos y maquillaje con ingredientes activos para pacientes oncológicos, pues para mejorar su calidad de vida. Y nada, pues también quiero felicitar al resto de los compañeros. Muchas gracias. Grupo TEN, doctor Espinel, líderes en el Servicio de Salud Mental y Maxilofacial en el campo de Gibraltar. Antes te referías al pujante, vivo, siempre vibrante campo de Gibraltar y maxilofacial en ese territorio con un total de 8 clínicas, fíjense, un equipo humano de más de 40 personas y con proyectos como la apertura de 2 clínicas dentales en Sevilla en colaboración del Grupo Hospitalario Quirón Salud. Recoge el premio su fundador, nos acompaña esta noche el señor doctor don Antonio Espinel, odontólogo especialista en implantología. Gracias.
mascota. Sí, sí. Todo profesionalmente lo buen trabajo que hace. Felicidades. Quédate aquí, por favor. Unas cuantas. Bueno, primero felicitaciones a todo el mundo y estamos muy honrados como pequeña empresa de estar aquí con vosotros, porque hace 14 años esta empresa me ha salvado literalmente la vida. Y como pequeña empresa saben que hay que ser de todo, desde estrategia hasta operacional, y hemos venido a dos, representamos la inteligencia, el esfuerzo y sobre todo la belleza. Y tengo que decir que mi esposa, no hay más inteligente que mi esposa. ¿Qué puedes contestar a esto? ¿Qué puedes contestar a esto? Siempre bromeando. Un aplauso para esta. Se ha referido a usted un compañero de profesión clínica, ortodoncia, Málaga, doctor Poblaciones, recoge el premio. El doctor Don Rafael Poblaciones, solo un apunte, doctor en medicina y cirugía, especialista en ortodoncia, máster universitario en ortodoncia y profesor del máster de rehabilitación oral, ESCORIF, de la Universidad de Nueva York, donde ha pronunciado conferencias, así como en congresos y fundaciones en nuestro país. Ha publicado numerosos libros y artículos científicos, posicionándose, y así se le reconoce también esta noche, como una de las figuras más destacadas en su especialidad. Doctor, buenas noches, gracias y felicidades. Por reconocernos a lo largo de la trayectoria profesional cuando hacemos intentar ayudar a los demás e intentar que es la parte más bonita de la profesión nuestra, intentar hacer las cosas correctamente hechas, que es la labor diaria de todos los días. Y entonces hay personas que luego se las van encontrando en el camino de la andadura profesional, que luego coinciden efectivamente en esto, en hacer las cosas correctamente hechas. Y efectivamente, pues uno de los, aparte de amigo, pero que lo quiero mucho, pues el doctor Antonio Espinel, en el área donde él trabaja, en el campo Gibraltar, pues coincide conmigo y coincidía cuando nosotros hablábamos hace muchos años en esto, y me ha dado un orgullo también lo que quiero. Pues muchas gracias a todos. Construcciones, constructora especializada en obra nueva, rehabilitación, obra civil y villas de lujo, tras 20 años al servicio de estudios de arquitectura, organismos públicos y particulares con un equipo propio de profesionales, alcanza actualmente los más altos estándares de calidad y respeto al medio ambiente liderando su sector. Recoge el premio su gerente, el señor don Antonio José Pérez Pérez. De su empresa, Prisa Construcciones, que habilitó la estación de autobuses de Marbella. Lo he visto en Tarado recientemente. Pues en todos los días, en una semana. Gracias. Y ahora aquí, por favor. Un poquito más. Gracias por el premio y a todos los convocados y a la asociación. Nosotros, pues, en calidad, intentamos dar los máximos estándares de calidad a los clientes, pues, puesto que tanto en villas de lujo como en todos los acabados, intentamos, pues, siempre poner el máximo empeño en que todo se ejecute de una
de buena manera. Como dice nuestro logo nuevo, y como todo, casi todos los clientes que tenemos ahora son nuestros ingleses, ¿no? Pero extranjeros sí, de Construction Thinking Company, de que estamos siempre pensando en la construcción y mirando a nuestros clientes. Gracias nuevamente y enhorabuena a todos. Para animales domésticos. Fundada en 2006, cuenta en la actualidad con un catálogo de más de 33.000 artículos. Con una facturación en 2018 de más de 90 millones de euros, es un referente en crecimiento y expansión empresarial español. Tiene tres seguro que les conoce. Atienda animal, recoge el premio su director general de RT, el señor don Pedro Álvarez. De sus dos socios fundadores que no están hoy aquí esta noche, que yo les represento, son Jorge Golbe y José Antonio Alarcón, personas que, bueno, de una pasión que era el mundo de las mascotas, son los típicos frikis del mundo de las mascotas, que de esa pasión hicieron un proyecto empresarial. Nacieron en una nave de 300 metros como empresa, a la labor del mundo de la startup de internet, y bueno, pues hoy es una empresa que este año superará los 100 millones de euros y es líder del sector en una de las marcas en España y Portugal. Pues nada, agradeceros por supuesto el reconocimiento, felicitaciones a todos, porque bueno, sé lo que supone estar aquí y bueno, pues evidentemente para mí es un orgullo compartir esta jornada con vosotros. Encantado. Muy bien, muchas gracias. Sociedad Limitada es un proveedor de servicios lingüísticos que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Traducen todo tipo de documentación, manuales, software, sitios web y material promocional, hasta un total de 150 idiomas para impulsar la expansión de las empresas en los mercados exteriores. LocalSoft cuenta con sólida experiencia para garantizar el éxito de sus proyectos en los mercados internacionales. Mantiene un ideario, una filosofía orientada a la calidad total en todas sus actuaciones. Yo espero pronunciarlo bien. Recoge su premio el señor, su CEO, el señor Don Randall Mage, y la señora doña Nina Van Kieren. Enhorabuena, felicidades. Daros un poquito, por favor. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por el premio y a la asociación, por supuesto. Muchísimas gracias a todos ustedes también por los premios que han recibido, porque van a recibir. Veo a algún cliente que, aunque no nos conocemos cara a cara, sí que hemos trabajado, os agradecemos muchísimo la confianza que nos dais y esperemos poder serviros muchos años más. Muchas gracias. Gracias. Galardonados como esta, insisto, sirven para ponernos cara y para intercambiar, ¿verdad?, pareceres, opiniones y conocernos un poquito más. Doble motivo de celebración estar aquí. Bufete Montes González, ¿no somos parientes? Vamos a aclararlo. Sociedad Limitada, despacho enfocado en las personas que apuesta por la profesionalidad y la calidad. Desde Algeciras se centran en el asesoramiento jurídico personalizado, tanto particulares como empresas.
pero también de forma integral en todos los ámbitos. Recoge el premio su director, el señor don Luis Miguel Montes, de la Corte Letrado del Reino de España. Bienvenido. ¿Qué viene para ti? Y tú eres Miguel, ¿no? Mira más al frente. ¿Quién habla? ¿El padre o el hijo? Buenas noches a todos. Felicidades a todos los premiados. Asociación, por esta organización, esta velada magnífica. Gracias, nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento. Entendemos que este reconocimiento es el impulso que debemos de tener todas las empresas, apostar por la calidad, por la excelencia profesional. Escuchando todas las grandes labores, dedicaciones de todos los asistentes, se me viene a la memoria un artículo de Howard Gardner, un neurocientífico, una eminencia en Harvard, que venía a concretar y decía que nadie que sea una mala persona puede llegar a ser un gran profesional. Por tanto, estamos rodeados de grandes personas, de calidad y con una excelencia reconocida. Por tanto, es una maravilla estar entre todos vosotros y a mí me gustaría dedicar este premio a mi padre, compañero, mentor, el artífice de este proyecto, a mi madre, gran padre, gran guía de todos nosotros, mis hijos que no están, que es el impulso que nos mueve, ¿no?, a hacer las cosas bien, la vida. A mi chica, la motivación diaria. Y bueno, en representación a todo el equipo nuestro, que somos muchos, viene en representación Paco, porque el día a día de esto nunca podría haber sido logrado por este gran grupo humano que componemos todos. Y buenas noches, y realmente un honor estar rodeado de gente de calidad y de excelencia. Ya nos has tirado el control grande, es el padre de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples, sí, que además le han tirado la también, yo. Muchísimas gracias. Carlos de Lastra, por favor, que se ha quedado sin dirigirnos unas palabras, si te apetece, cuando subamos a la. Y también faltaba alguien más, por favor. No nos queremos quedar con la hora de escucharlas. Así es que esa foto de familia, por favor. Y entonces aquí, por favor. Pásate mañana por la consulta. Agradecer el premio y felicitar a todos los premiados también. Por favor. Nosotros celebramos recientemente dos cosas. Hace menos de un mes, hemos sido otra vez cualificados por CLIES aquí en una de las universidades más importantes actualmente, un ranking británico, como una de las tres universidades de dirección arterial más importantes del mundo, y es una celebración para nosotros. Y junto a eso, la verdad es que a mí me honra mucho estar también acompañado por empresarios, por emprendedores y por empresas que apuestan por la calidad y por el compromiso, por las cosas bien hechas, que yo creo que al final es lo que define siempre un proyecto ganador, sobre todo un proyecto que aporta valor a la sociedad. Gracias y me siento afortunado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. El bufete especializado en derecho laboral, administrativo, que es Roma, abogados y disculpas. Hola, buenas noches a todos. Simplemente agradecer a la Asociación Europea de Economía y Competitividad por este galardón, por hacernos merecedores de él. Pero quiero agradecer en especial al equipo de Roma Abogados, que ha hecho
hecho posible que estemos aquí hoy, sobre todo al señor Zacarías Atalala, que es compañero, amigo y colaborador del despacho, a María Peña Martín, que es nuestra graduada social, y una apasionada, una realmente apasionada de su trabajo, y en especial, y desde mi corazón, y sin ella nunca podría haber pasado esto, a mi preciosa esposa, doña Blanca Luna Martínez, que va a ser la mejor administradora de finca de España, sin duda. Muchas gracias a todos y enhorabuena. De todos los que formamos parte de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, Rosa, Nacho, muchísimas gracias. Queremos manifestar nuestra máxima admiración hacia, de verdad, de corazón, todos ustedes por su trayectoria, su valentía y su afán por alcanzar siempre la calidad. Prácticamente les conozco a todos ustedes, ya del lado personal. Conozco la trayectoria de sus empresas, son un ejemplo para Marbella, para Madrid, el campo de Gibraltar, para la provincia, para Andalucía, para España. Hasta aquí la ceremonia de entrega del Premio Europeo a la Carrera Empresarial. Damos la enhorabuena de nuevo a los premiados y deseamos que podamos disfrutar el resto de noche de una velada feliz, de buena compañía y de forma fraternal. Así es que muchas gracias por habernos atendido y que disfruten de la cena en este momento.